aquí en acción un disparo de este dispositivo. Ahí lo están volviendo a preparar. Un dispositivo que dispara. ¿Qué representa? Cuéntele a toda la comunidad digital que nos puede seguir vía internet. ¿Qué están representando en el día de hoy? Hoy estamos representando a una... Vikingos. Los vikingos. Sí, somos varias comparsas. Bueno, ahí ustedes lo pueden ver. Han hecho un excelente trabajo. Ustedes se pueden dar cuenta que a medida que avanzan los años son mejores. Una catapulta. Catapulta. Disparada. ¿No recuerda el nombre? ¿Cómo se llama? Catapulta. Bueno, ahí están, miran. Como pueden ver, ella dispara la vista. Bueno, en sano esparcimiento, hoy 31 de diciembre en el Pesebre del Huila 2019. Invitamos a toda la gente del sur del Huila que le gusta estas fiestas, que nos visiten en el Pesebre del Huila para el 31 de diciembre del año 2020. Aquí tenemos en pantalla, me disculparán, estoy ya un poquito tapado de garganta. Aquí tenemos en pantalla al alcalde, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, disculpe que pregunte, pero como casi no nos reconocemos, cuéntele a toda la comunidad digital, los invita para el 2020 a todo el Huila, al Pesebre del Huila. El Pesebre del Huila es un lugar de cultura, de recreación sana. Por eso hoy hemos demostrado que somos capaces de crear cultura con nuestras propias manos. Crear cultura significa lo que han hecho nuestros amigos de la Unión, nuestros amigos del Carmen y de la Manga. Por eso estoy aquí acompañándolos, porque estar con Oporapa, con la gente, es hacer cultura. Bueno, ahí en la parte superior del video vía YouTube, recordamos que el año 2018 le pedía al futuro alcalde que para estas fechas hubiera trajes. El 2020 en diciembre le tocará su turno. Cuéntele a toda la comunidad digital que nos puede seguir cómo será ese acontecimiento. Será mucho mejor que esto, aunque hoy han demostrado que pueden crear, que pueden construir y mejorar algo que será un patrimonio para Oporapa, que es la fiesta del 31 de diciembre. Bajo mi administración, la cultura, el deporte y la recreación será parte fundamental para la reconstrucción social de Oporapa. Bueno, ahí están las declaraciones del alcalde ingeniero Juan Carlos Ruales 2020-2023. Hoy, 31 de diciembre, compartiendo desde el Pesebre del Huila, el último día del 2019. Gracias, Christopher. Gracias a Oporapa Digital por registrar todo lo que acontece en Oporapa, lo bueno y lo malo. Lo que con nosotros va a acontecer es más bueno que otra cosa. Gracias, Christopher, por hacer parte de la historia. Muchas gracias, señor alcalde. Los invitamos a toda la comunidad digital que siga disfrutando este acontecimiento y por supuesto que los esperamos para el año 2020, el 31 de diciembre del 2020. Está a esta hora aquí en la zona urbana en el Pesebre del Huila, la gente disfrutando de las festividades decembrinas, porque en el Pesebre del Huila son muy buenas, no hay necesidad de evacuar el municipio para poder pasarla de la mejor manera.
tenemos, a ver, cuéntanos qué personaje es. No le oigo, la pregunta. ¿Qué personaje está representando? Mario Bros. Ah, bueno, mira, Mario Bros. Muchas gracias a su canal por Oporapa Digital. Oporapa Digital vía internet. Muchas gracias por estar transmitiendo. La alegría de nuestro pueblo. Esto ya se está volviendo una institución. Esto ya lo vamos a intentar, si Dios quiere, porque esto es muy importante y muy bonito. La gente toda contenta. Y han habido como todos ciertas cosas bonitas y otras que no son tan bonitas, pero aquí estamos. Bien, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias. Ahí está el aporte. Ustedes pueden seguir mirando todo lo que han hecho estas hermosas niñas para celebrar el 31 de diciembre del 2019 en el Pesebre del Huila. ¿Qué le dice la comunidad digital que nos puede seguir y que se han perdido estas fiestas por no llegar a tiempo? Bueno, ella ya está supremamente encantada, disfrutando su día. Y nosotros continuamos aquí. Mira, aquí están las amistades, mira esas hermosas nenas oporapenses que a esta hora participan de las festividades decembrinas. Como se pueden dar cuenta, esto está muy bueno. ¿Cómo la está pasando en el pesebre del Huila? Buenísimo, buenísimo. Mira el caballo de Troya. ¡Ya! ¡Todos a la guerra! ¡Oh! ¡Venga, somos! ¡Aú, aú, aú! ¡De quiénes somos! ¡Aú, aú, aú! ¡A la guerra, señor! Caballo de Troya. Representación que han hecho de Esparta, los espartanos, aquí en el pesebre del Huila, a esta hora, 31 de diciembre del año 2019.
8, disculparán ahí, me he equivocado, pero es el Chavo. Vamos a averiguar por acá. ¿Qué año? ¿Cuál es el tatapuro? Chispirito. Chispirito, mira. Él es Chispirito. Bueno, ahí está Chispirito. El Carmen. La inspección del Carmen. La inspección. La inspección del Carmen acaba de llegar. Pues bueno, está aquí haciendo presencia el pesebre del Huila. Oporapa, Huila, Colombia. Bueno, llegamos a las cosas grandes que han tenido los 7 participantes en esta tarde. Mirábamos al frente con emoción, seguidamente Luis Piquilla, tercero venía en el barrio de la Baja. Damos un corte y ya regresamos.